Hola a todos, ya empezamos, una disculpa por la tardanza. Le di play y alguien tocó la puerta. Ya acabó. Ya los pude mandar muy lejos, muy lejos. ¿Cómo están todos? Ya vamos a empezar la sesión de hoy. ¡Qué emoción! Así hablando en serio, sé que suena así como si fuera un meme, pero hablo en serio, a mí sí me emociona jugar este juego y quiero saber qué voy a encontrar en el futuro de este juego. Esa es una verdadera pregunta que me hago. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué me voy a encontrar? De verdad es una pregunta que me hago aquí. Tal vez tenga que cambiar el cable de mi control. Está un poquito corto. No me gusta tener que hacerme hasta acá. Ya sé qué podemos hacer. Eso interfiere con el sonido, no se preocupen, es temporal. Ah, me dio un par de centímetros, perfecto. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás? Ah, sí es cierto, había un robot. Estaba farmeando este robot. Lo farmé bastante porque quería comprar cosas. Y aprendí a pelearme bien contra él. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te va?
Y es hora de jugar Lies of P again, otra vez. ¡Ah! ¿Encontrar en qué sentido? ¿Cómo no entiendo? O sea, ¿qué es lo que me voy a topar? Básicamente es lo que me emociona ahorita. Saber qué sigue. Ahí la cagué. Ahí la cagué durísimo. Uno más. Porque no estoy seguro que me alcance para el nivel. Farmeriño, ¿tú qué tal? Muy bien. La isoprota, sí, velo, güey. Has conocido al. Ah, no, tú no has conocido al porta, pero. No es así como muy distinto a este, güey. La cara la tiene igual, güey. Por eso le pongo la isoprota. ¿Qué tal el parry, eh? Les digo, me volví como un experto armando esto. ¿Qué está pasando allá atrás, oye? Tranquila, Yolín. Tranquilízate. A ver, una más, porque me hace falta barra. Gasté barra en hacerle el parry. Pero no gasto barra en hacer eso, ¿qué tal, eh? Esa vez le hice perfect block. Me gusta mucho la mecánica de block perfecto. Existe perfect block en este juego y me pone muy feliz. Ahí está, vean eso. Lo rojo solo es imbloqueable. Le tienes que hacer block perfecto y me encanta. Rico el perfect block, sí, está bien bueno. Ya están jugando, velos. Vamos al hotel. En este caso, estos recursos que farmeé los voy a usar para niveles. Nada más para ya tener 35 en mis armas. Creo que eso sería sabio. ¿No me alcanza? Necesito 5000 más. Bueno, no importa, yo creo que esto está bien. Me sube el daño un poquito. 2, 3. Verga. Si es bien poquito ya. Casi no vale la pena. Hagan playas con esas fotos. ¿me alcanzarán? Tengo bastantes almas, vean eso. Sí, alcanza, sí alcanza. Necesito como unas 6000. Con eso ya le hicimos, con eso le hicimos. 35, 35 y estoy seguro que ya no conviene. Funkis chingos de almas, sí, tenemos un chingo de almas. Hay guardadas así nada más. Bueno, ergo se llama en este juego, que es la energía vital que toman las marionetas. Creo que ya realmente solo me hace falta estamina y puedo cambiar esto por esto. Ya tengo todo el estamina que requiero. Gepetto dice algo nuevo. Gepetto debería de decir algo nuevo. La verdad, me daría mucha. Se me haría muy extraño que no. Por favor, Gepetto, di algo nuevo. You don't remember much. Ask me about Eric. Ah, ok, no. Primero, nada te obliga a casarte con uno, güey. Pero supongo que sí, te entiendo. No sé si corre mejor este, ¿eh? El Lies of P me ha corrido excelentemente. Corre muy, muy bien, güey. De verdad. Y tiene domis para que pruebes tus. Ya ves. Deja tú que se vea guapo. Es que si bloqueo, recibo chip damage. O sea, si estoy nada más bloqueando, chip damage y aparte se me puede pegar. Pero si hago perfect block, nada de eso, ¿no? Chin. El perfect block sí permite bloquear imbloqueables, vaya. Valga, valga. Tú ya no tienes nada que decir, ¿verdad? I always welcome. Ajá, ¿tú? At the house of an. Nada más. Bien, creo que es hora de huir.
Vamos al último jefe que maté. Sé que debería de regresar a... a un lugar que ya había visitado, pero ahorita quiero ver qué hay justo después del jefe que maté. Creo que va a haber algo que vale la pena recoger en general, así como de recursos. Hablando específicamente. Creo que tengo que hacer esto ahorita que me fui tantito a la derecha. Skill con el Perfect Blade. De hecho, es la razón por la que siempre escojo destreza como mi primer build en cualquier juego de este género, porque te obliga a aprender el juego. Tiendes a no hacer mucho daño a menos de que uses cosas como parries, ataques críticos y cosas del estilo. Todo lo que tiene que ver con destreza. Entonces, creo que sí me ha permitido... me ha obligado a aprender mecánicas profundas del juego. Me contaba un amigo que él hizo Advance como primer build. Y él dijo, nah, güey, yo mataba todo así bien rápido. Y yo no aprendí a evitar todo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy diciendo eso que aprendí a jugar al juego? Estaba tratando de hacerles así como backstab. ¿Por qué no me dejó hacer backstab? No me estaba dejando, güey. Estaba bien raro eso. Half Moonstone. Está interesante que me permita obtener eso así de entrada. Oh, sabroso. Legion Magazine. Dim Ergo. ¿Ves? Ese no fue Perfect Black, pero estuvo cercano. Ataque crítico, pa pa pam. Bien. Curémonos. Podemos ver que aquí todo lo de arriba va hacia abajo. Pero curiosamente esto no tiene tanta basura como lo que está arriba. Eso parece una pipa de la fábrica. Una pipa, sí, bueno, una tubería de la fábrica. No me sorprendería que esta puerta me lleve a una fábrica. ¿O alguna especie de facilidad secundaria? No mames, ¿neta? Espera, creo que... creo que en serio esto es la fábrica. Okay. Parece que aquí nos vamos a topar personas, no no marionetas. A la verga la alarma. Creo que esto ha de ser otra sección de la fábrica que no he visto. La fábrica de Benini, Puccini, Panini, Bandolini, Fettuccini. Nunca me acuerdo de su nombre. Tengo que decir todas estas idioteces para recordar. Porque lo tengo asociado, ¿me entiendes? ¿Qué demonios? Ok, no me podía mover, todo ese tiempo. Ok, eso me sacó mucho de pedo y tengo miedo. Claramente hay algo aquí. Mis perros, güey. Freed Notebook. Es un diario. Golden Wings Drone on the Cover. Alas doradas. Do not regret destroying the Saint statue. Had to stop it from being in use for humans. Of course they'll find another way. But at least those who escape will have... ¡Oh! Aquí fue donde ocurrió la primera parte de la rebelión de las máquinas. Ok. Ok. Como que no quiero aventarme así de la nada. Ah, sé dónde es esto. Ok, ok, ok. No requiero aventarme. Por ahí llegué yo. ¿Pelearon por sus derechos ahí? Creo que sí.
Creo que aquí fue el primer escape, por así decirlo. Decay. Ok. Hay decaimiento aquí. Tenemos este. Ah. Ok, tenemos todo el equipo para protegerme de eso. Perfecto. Subblade. Esperemos. Eso parece ser como algo que me lleva a una estación de tren. Está muy curioso que esto esté así aquí. Y esa arquitectura me recuerda demasiado a la fábrica. La fábrica también tenía ese ladrillo. O sea, ese ladrillo rojo que... No he visto ningún otro edificio que tenga ladrillo rojo más que la fábrica. Hablando en serio, estos juegos ponen un énfasis en la arquitectura que no todos los géneros ponen. Estaba platicando de eso en un video que puse de Dark Souls para principiantes, que dense cuenta para dónde van las escaleras de caracol. Están hechas para que subiendo usar la mano derecha sea complicado para combate, pero que bajando sea fácil. Para que los defensores tengan la ventaja. Y justo el juego pone enemigos en esas posiciones. Es súper creativo. Tarnished Archaeologist, ¿qué tal? Ese güey está en otro nivel de análisis de arquitectura, ¿eh? Sobre el ritual de Menzies, sí, no, yo también aprendí mucho de ese. O sea, entendía que el ritual de Menzies no involucraba necesariamente al jefe del mundo real, el reencarnado. Pero el resto sí me quedé, no, pues tiene sentido, ¿no? Algo estaban haciendo en la pesadilla. Todos ellos. Bloody Letter. 2123, ticket to Saint Meriden. Un ticket a otro lado, ¿eh? Y si los ves en trip están más locotes, que pues qué te echaste, güey. Yo no juzgo, estoy preguntando en serio. Yo no le entro mucho, pero sí experimento, güey. De vez en cuando. Attribute Resistance Sample. No, pero Transnistria Archaeologies, güey. Ese es otro nivel de análisis. Y se nota que ese güey sabe un montón de historia. Entonces, tiene las herramientas para hacer ese tipo de análisis para empezarlo. Me gustaría que hiciera algo así con Lies of P, pero Lies of P es mucho más directo. No tiene tantas cosas escondidas, el juego sí te cuenta mucho, mucho, mucho. Ah, ok. ¿Esta es la estación central de Krat? Ok, eso sí lo reconozco como la estación central de Krat, pero... The Tree of Giants. Ah, ok, vamos acá. Ok, quiero revisar qué pasó con la entrada a la estación desde el otro lado normal. Debe de haber algo, ¿eh? Voy a tratar de llegar caminando. Porque si no, ¿para qué tuve que hacer esto de pasar por el jefe? Está extraño. Es todo lo que estoy diciendo. ¿Dónde está la chica? Sofía. Hola. Ok. Ah, sí, vamos al árbol. Y vamos a tomar su fruta. Siempre se me olvida recoger la fruta de este árbol. Extraño, seguro son stand enemigo. O sea, lo dices de chiste. Pero en estos juegos sí, sí vale la pena ser así de observador. O sea, de que sientes algo raro, ves algo raro y dices, esto es extraño, debería de investigar más. Y muchas veces, los que lo hacen bien, sí hay algo. Así yo encontré un montón de quests en mis primeras veces de Dark Souls 1, 2 y 3. O sea, nada más viendo, oigan, esto está extraño, este NPC, se mueve raro. Ah, yo me di cuenta en Demon's Souls. Hay un NPC que mata a tus NPCs normales. ¡Ah! Está sellado. O sea, de plano no puedes regresar ni caminando. Verga. Yo esto encontré un stand enemigo. Estoy orgulloso de que a mí no me mataron muchos NPCs en la primera de Demon's Souls. Cuando rescaté a Yurt, The Silent Chief. Yurt es todo un caso. Y lo amo.
grande, casi nunca lo dejo vivir mucho tiempo. Es malo, o sea, es importante no dejarlo vivir. Toques, toques. Ok, vamos a ver qué está pasando aquí en Krat. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué fue ese grito? Les digo que este es un juego de horror. Para que nadie les diga que es un Souls. Vean eso. O sea, eso... sí saca de pedo. ¿Sabes? Siempre que escucho que es Bloodborne, solo es Bloodborne superficialmente hablando, porque realmente es un Sekiro. Es mucho más parecido a Sekiro que Bloodborne. ¿Toques, toques? Toques, toques. Sí, de culo siento que la soporte enfatiza más el horror, sí. Sí, definitivamente sí le echa más a... ¡Qué mis huevos! Motherfucker. Ok, vamos a prepararnos correctamente. Sí tengo bombas de fuego. Ok. Sí, esto va a requerir preparación. Uy, ¿qué es esa cosa? Yo sí sé qué es esa cosa, pero lo que no quiero hacer es pelear contra ella en estas condiciones, ¿me entiendes? Hay dos enemigos al lado y no sé si usar estas bombas. Ah, ok. Ajá. ¿Qué? ¿Dónde está tu compa? ¿Qué? Sigue siendo de qué, está bien, soy bastante inmune. Ok. Ya tengo de qué, ya me vale pita. Curémonos. ¿Qué había aquí? Ah, ya empezamos de nuevo. Hay unos huevecillos que avientan veneno. Esto ya me lo he topado antes. Esto es algo que ya hemos visto. ¿Cuarzo? Interesante. Ver cuarzo siempre es interesante. Ok, voy a ir a descansar a la fogata. Vale la pena, sí, ahorita es momento de descansar en la fogata. Recogí un cuarzo y creo que voy a ir a usarlo. Yo creo que es buena idea ir a usar un cuarzo en... A mí, mira. Los cuarzos son extremadamente valiosos, entonces, sí. ¿Qué hacen los cuarzos? ¿Cuidan tus energías? No, hay un sistema de perks en este juego, así como RPG clásico. O sea, no solo tienes tus niveles normales, sino que hay perks que puedes tomar con los cuarzos que has encontrado. Entonces voy a ir a tomar Te modificas tú mismo en una silla. Mis perks están puestos como para supervivencia y ataques críticos realmente. Ah, y un poco de utilidad en cuanto a los items que uso. Mis items están bien bien subidos de nivel. Ok, Pjorgen... Belt slots, amulet slots. Sí, me encantaría un amulet slot. Estaría de bolas. ¿Qué puedo obtener aquí? Fable Alerts 2, Lower Weapon Durability, Natural Recovery upon Weapon Attack. Ah, esto no me importa. Tampoco me importa, ¿eh? De hecho, normalmente no estoy descargado, como sea. Entonces, creo que por ahorita. Lo que voy a hacer es esto.
Spirit Legion, creo que es habilidad. Item. Item type. Consumable effect duration. Tenemos. Consumable effect duration, tú. Sí, por favor. Sí. Consumable, es que tengo resinas, entonces y he comprado bastantes, entonces mi prota está bastante está bastante posicionado para usar items como resinas. Las resinas son un poquito caras, pero son súper útiles. Haces un montón más de daño con ellas. Eso prota que el protagonista se llame prota. De hecho, el protagonista no tiene nombre, lo cual se me hace curiosa, ¿no? Una elección creativa interesante, ¿no? O sea, no, nunca te dicen que por tu nombre. Al menos nadie ha dicho mi nombre. No sé qué recoge. Ni siquiera puedes escoger un nombre, Jesús. Tu nombre es así, está en tu cabeza nada más. ¿Qué está haciendo ese güey? ¿Qué? Ok. Aquí hay algo. No estoy seguro, la verdad. Sé que puedo pasar por ahí, pero quiero seguir investigando antes de pasar. Nada. Sé que esos ruidos son de los que están del otro lado. ¿Quién es? ¿Hay alguien ya sea arriba o al lado? No creo que seas tú, lo dudo muchísimo. ¿Qué? ¡Sí, ven! ¿Qué? ¡Ah! ¿De dónde saliste, güey? No te vi, sabía que había alguien más. Es la mejor parte, o sea, que sí lo predije. ¿Apareció de una caja o algo así? Shotput. Ah, eso lo amo. Esas chingaderas son muy buenas. Escalan con fuerza, lo cual me llama mucho la atención. Casi todo lo que me he encontrado escala con destreza o con advance. A otro dedicamiento. Ergo radiante. Aquí no hay nada. Special purification. Eso parece ser un títere. Si es un títere, quiero tener la precaución correcta. No sé qué tan fuerte sea. Es como... ¿Es un títere mixto con un cuerpo? Es la mejor explicación que le puedo dar a eso. Es como el jefe de la zona anterior, que es un títere mezclado con algo biológico. ¿Qué?
Hiciste el read, pero el punish no fue óptimo. Mix-up, sí, el juego me hizo un mix-up. Necesito algo que rompa este. ¿Qué demonios? Ok, creí que ya lo iba a poder estaguear. Hoy jugaste SF6 y salí de una situación de corner de forma que hubiera estado orgulloso. ¿Qué hiciste? Peleaste nada más. Hiciste el brinco. Creí que ahí tenía el ataque crítico, por eso lo spameé durísimo. No, el porta se murió correcto. Lo bueno es que fue justo después de un atajo, entonces no me duele demasiado. Cáiganse. Sí los quiero matar porque tiran cosas. Y no solo tiran cosas, dan un buen número de ergo, supongo. El ergo se va acumulando. Y aparte quiero el camino, el camino libre estaría bueno. Esos güeyes grandotes sí me sacan de pedo. Hay que esperarlo. Interrumpiste algunos mix-ups y sentí aéreo. A huevo. Sí, no, eso, a eso me refiero, peleaste. Entonces no trataste de nada más brincar o algo así. Que eso es generalmente como la manera en que te mueres. Verga. Por favor. Voy a tenerte más respeto. Hapbunson. ¿Qué está sucediéndole a este cabrón, güey? Jason Souls, ¿recuerdan? Esa es la manera de saber si sí son Souls. ¿Los cuerpos hacen cosas raras? Bien importante, ¿no? Déjame ver. Bajemos. Aquí hay decaimiento también. Dim ergo. Tengamos cuidado. Mierda. Ahora, ¿qué significa tener cuidado? Me gustaría poder llegar hasta allá. Entonces, tenemos una bifurcación, ¿no? ¿Peleamos contra esa madre? O me rifo la parte del veneno. Yo creo que me voy a rifar el veneno. Se ve menos menos peligroso. Okay. Solo me voy a tirar. Me voy a quedar aquí fuera un rato. Hay algunas cosas que quiero hacer. Tengo ampolletas de resistencia. Vamos a utilizar resistencia. Eso debería... Sí, vean, ok, ya tenemos una barra extendida contra decaimiento. Sí, exacto, era lo que estaba pensando. Dices... Es...
Radiant Ergo. Verga, creo que no importó la elección. Sí, claramente no importó. Ah, chin, chin, chin. No me has visto. ¡No, no me viste! Veo una escalera, 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 veo una escalera. A huevo. Ok. ¿No es por acá? Bien hecho. Eso era lo que quería evitar. Muy bien, muy bien. Bien sobrevivido. Yo. La verdad es que lo sobreviví bastante bien. Ah, ¿sabes qué necesito cambiar? Estas cosas son débiles al fuego. Y era la razón por la que quería regresar al checkpoint. ¿Me está siguiendo? No. Nada me está siguiendo. Perfecto. Bien, tú y yo tenemos cosas pendientes. Que sí. Ah, es como de piedra. ¿Hay que atacarlo en la jeta o qué? Sí. Eso no fue tan malo. Murder Puppets Amulet. Hace lo que creo que hace. ¡Wow! ¿Contra humanos de plano? Esto es contra cuerpos muertos. ¿Y esto es contra humanos? ¡Wow! De asesino. No creo que él regrese, creo que él se queda ahí, muerto. A eso me refiero. ¿Sabes? Creo que ya cargó suficiente mi control para poderlo desconectar. Ya. Sí siento la diferencia. Ya estamos en una posición más cómoda. ¿Cuánto me hace falta para subir de nivel? Todavía 2000. El otro que le roja a su abuelita. Sí, güey, pinche cabrón. Sí estaba, sí estaba macizo, ¿eh? Todavía hay cosas que explorar aquí. Lo bueno es que ya tenemos todo como hecho por nosotros. Quiero pensar que no regresa. Ok, no regresa. Entonces ya podemos explorar esa zona más o menos impunemente. Pero quiero explorar aquí abajo. Este lugar sí está cabrón, la verdad. ¿Seguro? Wow. Stalker. Name's Atkinson. Co-op militia. The suburbs are sealed off.
There's no escape. Communications cut off too. Someone planned this all out. No idea who. Above my pay grade. If you meet someone named Bell in the city, tell her Atkinson died. A soldier. Remember the day I met you through your father's friend's loft? Waiting for you. Lady took one step down those stairs, I knew it was you. Estaba enamorado de ella. I'm at the train station, it reminds me of you from that time. We're colleagues at first and then lovers, but I still can't let you go. Ah, sí le salió, le dijo que sí. Wow. Oh, qué triste. ¿Te puedo matar? Sí. Bien. Eso fue una bondad, créanme. We did him a mercy. Suena como que fue algo cruel, ¿no? Lo que le hicimos, pero fue piedad. Chain. ¿Tú qué eres? ¿Qué demonios está pasando? Huevo la hizo prota a huevo, así. ¿Qué demonios? ¿Qué me hiciste? Discúlpame, yo soy el... ¡Ah! ¡Estos güeyes! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡So fucking scared! ¿Qué son estas madres, güey? ¡Bebés con tentáculos en la jeta! ¿Te los aventó, güey? ¡Sí! No, y no estuvo leve, estuvo cabrón. Eso me causó muchísimo miedo. Master Chef Snipe Blade. Master Chef. Oh, wow. Está corto. Debe de escalar con fuerza. Technique. Ok. Estaba mal. Escala con destreza. I know there was a collapse. Why did they have to cut off communication? Please let us out. No, güey, ya valimos pito todos. Todos. Dude, I love this game. I know. It's so good. It is honestly good. Legitimately, genuinely good. I have no bad things to say about it. Okay, aquí es como la entrada principal. Pero Porta no le gusta escalar ni una caja. Yo digo que vayamos a platicar con Bell. Let's go talk to Bell. I need to do that. Tell her about the soldier. We're just nitpicking. Yeah, I get it. I've been running to the endgame, but I know the endgame gets harsh. Yo solo odio la traducción, ¿no? Bueno... Su español no me gusta, no sé cómo explicarlo. Pero eso es todo. Ah, bueno, y que baila manteniendo la cara así. Y que está bailando y está así. Eso sí me saca de pedo. Bell. Good to see you. I was getting worried waiting this long. The situation here seems to be getting worse. Yo estaba hablando de esa escena. So give it to me straight. Is my partner safe? Ah, no, claro que lo es, el que se murió. This is Atkinson's handwriting on the letter. When we came to Crop, I never thought it would end like this. Sometimes you meet people who make you believe they'll always be with you. But a life can be snuffed out at any moment.
I need to stay alive to notify others of his death. But it feels like something inside me has died as well. Anyway, I appreciate knowing what happened. I mean it. Why? You feel a warmth. Strange. It hurts so much. Strange. It hurts so... Pobre, güey. La neta, pobre. Sí, sí está cabrón eso. My first pleasure is you accidentally killed their partner. I just saw enemy and swung. Oh, I actually talked to him. Then I killed him. The moment I finished talking to him, I was like, I'm gonna do you a mercy. And I finished him off. And I guess I didn't like her. He did die fighting a puppet. ¿Saben? Técnicamente no mentí porque sí se murió muriendo peleando contra una marioneta. Y este... Nada más que no le cuenten que la marioneta era yo. No creo que lo tome bien. ¿A dónde vamos, pues? Estoy pensando en optimizaciones, cosas así. Yes, sir. I know my way around. Upgrade weapon? No. Quiero mejorar la daga. La daga me gusta un chingo, la neta. Es como algo muy interesante. Vamos. ¿Quieren utilizar la daga un rato? Para que vean por qué pienso que es interesante. Tu crat. Yo estoy seguro que voy a jugar de todo un poco en las primeras semanas. Así le hice con Tekken 7, antes de llegar a un main. De hecho, así le hago normalmente. Solo en Street Fighter 6 escogí a Yuri desde el principio, nada más porque es Yuri. Modo Iztapalapa, jóvenes. ¿Qué les parece? La raza me respalda. El barrio me respalda. Sí, es Shadow King. Jesus. ¿Cómo crees que te supe dar ciertos tips de buffering alguna vez cuando estabas empezando? Porque lo he hecho yo mismo. Tekken top 8, claro. Sí le voy a dar un poquito a ese güey. Siento que me van a hacer un ataque bilateral. Beautiful. Legion Magazine. Deberé de utilizar eso. Wey, Jesus fucking Christ, that gets me every time. ¿Ya vieron los chistes F6? Sí, ya existían desde hace un rato. Mierda de puta, es un stalker. Pero ya tenemos un anillo para eso. ¿Qué stalker eres? Hand over all you've got.
you ought to give to the needy. Oh! Así yo también puedo, güey. Demonios. This one's dangerous. Holy crap. Y en el juego así, güey, aquí anda en los dobles. Pinche vieja, me trató de asaltar. Lo bueno es que yo traía mi arma de Brian, entonces estábamos bien listos. ¿Eh? ¿No les gustó la daga? La daga se me hace muy interesante, nada más porque es corta y rápida. O sea, me gusta más el rapier, pero... El juego de prota, sí, güey, es el juego de prota. You gotta give to the lady, dijo. ¡Ah! Y bueno, por eso quería mejorar el cuchillo, porque se me hace un buen arma en ciertas situaciones. El prosta dice que es facha o algo así. Más fachero. Yo no sé de qué quiere decir. Voy a pensar que está diciendo que debería de ser fascista. Ok, no, necesitamos contracuerpos. Y regresemos al cuchillo, se me hace muy rápido. Tengamos mucho cuidado aquí. Dije cuidado, güey. ¿Cómo me escuchaste tú, cabrón? ¿Cómo me escuchó? ¿Cómo me escuchó? Ni orejas tiene. ¿Is he talking about fascismo? Me gustaría pensar que no, pero quién sabe. Nunca sabes estos días. Nos reí con earbuds del anuncio de YouTube a huevo. Güey, ¿qué trae ese cabrón? ¡Ah! ¡Que estaba viendo las máquinas que trae puestas! ¿Qué es esa madre, güey? Estaba viendo su fashion. Me espantó. Me espantó de verdad. Parece como infectado, sí. Aquí todos están infectados, esa no es la novedad. La novedad es lo que trae puesto. Esa como máscara con una cosa de gas atrás. Y de hecho no checamos el fashion que tenemos. Hay fashion nuevo. Creo que está aquí. Sí, es este el whistle. Robert Whistle. Ajá. Sí, es como un traje de buzo de los viejitos, así de los primeros de a manguera.
Estoy de acuerdo, es muy, muy parecido. ¿No vas a explotar? Ya te habías tardado, güey. Stabilized Alchemical Booster. Que realmente los boosters alquímicos me vienen valiendo dos rábanos. Tengo tantas monedas de oro que no le veo el caso. Cat Dust. ¿Para qué me estás dando Cat Dust? ¿A qué le tengo que tener miedo, güey? No hay nada arriba. ¡Ah! ¡Oh! Creía que era backstab. El próximo mes lo compró. Está muy bueno, güey. El que no recomiendo, y de hecho ya pedí devolución, es Lords of the Fallen. ¡Maldito! ¿Qué chingados? Más que nada porque no corre bien. Está muy mal optimizado. La Isoprot es súper estable, güey. Y se ve mejor. ¿Lo jugaste en PC? Sí. Sí, estaba muy, muy inestable el desempeño. La verdad es que si están en PC no lo recomiendo. ¿Qué le estabas cagando? Lords of the Fallen es un solo like, sí. Y lo peor es que el juego no está mal, nada más es el desempeño. Sí, me estaban gustando las mecánicas. Podías vengar a otros jugadores, o sea, sí. Te daban cosas por matar a enemigos que mataban a otros jugadores. Estaba chingón eso. La verdad, eso me gustó un montón. Ah, podemos ir a subir de nivel, supongo. Y hay otras cosas, ¿no? Pero eso es lo que me llamó la atención. Me gustó eso de la mecánica de venganza. Y creo que eso le permite al otro jugador recuperar sus almas. Entonces está chingón. Fue de los primeros Souls Like que recuerdo. Sí. El marketing del primero decía que iba a ser un Souls Killer. Que FromSoft no valía verga. Y luego desempeñó tan mal en cuanto a computacionalmente hablando que explotaron tarjetas gráficas. Solo para que sepan. Y le hicieron, lo compró otra empresa, le hicieron reboot. Y ahora se nos olvidó que nos gusta el PvP. Se nos olvidó que nos gusta que el combate sea rápido. O sea, bueno, no es rápido, pero si me entiendes, no es lento. Este combate no es lento. Y el de Lords of the Fallen original, estabas como cubierto de cemento, es la mejor manera de describirlo. Agresivo, sí, tal vez agresivo es una buena palabra para describirlo. O sea, que es dinámico, ándale. Yo diría dinámico, fluido, dinámico. Y el Lords of the Fallen original no cumplía nada de eso. Y este último no me estaba desagradando, pero no salí de la zona del tutorial nada más porque nunca arreglamos el tema de los frames. Aquí tengo un par de problemas de frames, ¿no? Pero, o sea, como que no es nada grave, ¿no? De repente veo que el frame pacing está extraño, pero sigue teniendo el frame rate de 60. Entonces, si tú no lo estás jugando conmigo, por ejemplo, no te das cuenta. Porque el frame pacing no se ve en grabaciones. No tanto. Bueno, aquí sí, mira, cuando muevo mucho la cámara, tal vez vean que no está tan liso, pero es de esperar. Porque yo muevo la cámara como imbécil muchas veces y no puedes desarrollar para jugadores como yo que mueven la cámara como imbécil. Entonces, ¿qué te digo? O sea, pero si mantienes como que la cámara más o menos sensata y todo eso, sí se maneja muy bien. ¡Oh! 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 Ok. Va a haber un teléfono aquí. Ok, cuidado. ¿Qué veo? Veo cuerpos, bien. Legion Magazine. Lo chido de tener un Legion Magazine es que puedo hacer pendejadas como esta. Ah, no le di. Ahí estamos. Que veo un hombre grande. Tengamos cuidado.
Porque claramente no conozco aquí, ¿eh? Ven. No quiero aventurarme a... ¿Sí me entienden? Veo que es el único grande que está aquí. Voy a tratar de... llegar así bien machín. ¿Hay algún enemigo con el que me pueda desquitar rápidamente? Ok. No mames que tienes el Gravebreaker de Scorpion. Sí, güey. Está muy bueno. O sea, lo debería de usar más, pero se me olvida que lo tengo. Y tengo un perk que me permite regenerarlo. O sea, normalmente gasta un recurso. Y sí lo gasta, pero lo regenero fácilmente. Bien. O sea, y no solo es el Get Over Here, déjate muestro. También puedo decir ahora yo voy. A ver, vamos. No tengo que hacer el follow-up que hice ahí, ¿eh? Pero está chido, ¿no? Abajo a la izquierda está la barra que uso cuando gasto ese recurso. Get Over Here es el básico. Y ese gasta menos. Luego está el de voy a ti. Que se gasta más. Y ese tiene dos niveles. Uno donde hago un follow up y uno donde no. Puedo nada más mantenerlo apretado. Así. Ah, ching. ¡Qué chingados! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh, Dios! Muchos puppets de repente. Ahorita, mejor muestro esas cosas en el área de entrenamiento que... ahorita estoy gastando recursos a lo imbécil, pero realmente no es tan grave porque... puedo llegar y comerme una de estas pendejadas. ¿Dónde andan? ¿Dónde andan? ¿No tengo de esas cosas? Mira, aquí tengo. Ya, ya lo recuperé. Ese es un puppet. El DLC de del Elden Ring no salió este año, nada, güey. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Me mató! ¿Vieron? Sí le hice el stagger, pero en el stagger empezó a hacer las cosas esas. Ok. Es muy posible que el DLC sea enorme, cholo. Tal vez ese es el problema. Acuérdate que Elden Ring se atrasó como 9 meses por... nada más por el tamaño. Ok, ya vamos en serio. Ya no estoy experimentando, voy a sacar el arma seria. El arma seria de tiempos serios de que no estoy jugando, güey. ¿Sabe por qué se tardó como 8 años? Ah, bueno, pero eso fue por otras chingaderas financieras. FromSoft no, no fue eso. En el caso de FromSoft sí les puedo creer que fue temas de calidad, o sea que... ¿quieren cierto nivel de calidad? ¿Qué?
¿Qué fue esa chingadera, güey? A mí me decepcionó el PvP de Dark Souls 3. Y un poco el de Elden Ring, pero me gusta más que el de Dark Souls 3. Lo único que no me gusta del de Elden Ring es que los escalamientos de fantasmas esté tan pinche. ¿Qué es esto? O sea, sí me gusta, pero... Qué triste que esto esté tan lejos. Se mamaron con los Phantoms. Nada, sí arruina la experiencia. Incluso cooperativo. O sea, Ogni jugó con sus amigos de alto nivel. Y yo estoy seguro que tal vez Ogni piensa que hubiera estado mejor que fueran de su nivel. En vez de como de endgame. Porque si en algún momento dijo algo así como que así my buddies hicieron el juego por mí. Entonces también como que deja mal sabor de boca en el cooperativo. No solo es el PvP. Y realmente hay arreglos muy fáciles para el escalamiento, pero From no lo ha implementado, supongo. Okay. Esa madre muere más fácil de lo que pensé, entonces tengamos cuidado. Hay más títeres, sé que hay más títeres. Bueno, Sejón, ya te tocó. ¡No! ¡Pinches cejas, güey! Vergas. No me imaginé que me iba a hacer tanto daño. Según yo traía puesta buena armadura, pero bueno. Creo que nada más es como la escala del lugar, ¿no? Cambiemos a... Y los bosses están chidos. Creo que lo único malo de Dark Souls 3 fue para la gente de consolas. Que lo tenía que jugar a 30 frames. Hasta que salió en PS5. Ya, güey. ¡Qué pendejo, güey! ¡Ya! Y que reciclaron a Gundyr. Yo creo que Gundyr sí tenía sentido. Ese no fue... Ese es un nitpick. Porque sí es un jefe bastante distinto. A ver, si hubiera sido exactamente lo mismo, te la paso, pero... Yo creo que sí es suficientemente distinto, la verdad. Demonios. Sería entergo. Curémonos. Okay. Ya de aquí. Solo voy a atacar cosas que sé que me están atacando. Para ahorrar tiempo, hacer una marioneta. ¿Qué chingados? What the fuck is that? ¿Qué? ¿Qué? What was that? ¿Qué? Ya me quedé así como, ¿qué fue eso, güey? ¿Qué chingados? ¿Qué? Carcass. Ahí las bombas de fuego fueron muy importantes. Los Deacons, yo amo los Deacons, güey. Los Deacons están hechos para que tú le hagas summon a todo un ejército y así llegues y le haces el gank así más chido de la vida. Si lo juegas los Deacons solitos, sí estoy de acuerdo que están aburridos, pero... La bruja del pantano, sí, esa no me gusta tampoco. Y sabes, no me gustaron los archivos del duque. Y lo peor es que ese nivel tiene verticalidad y todo, pero de alguna manera lo sentí desaprovechado.
Como que esa verticalidad pudo haber estado mejor. Ok, ¿y tú ya chinga a tu madre? Por favor. Gracias. Compré un montón de bombas. Estoy súper surtido. Con la congregación de Zeldora. Ah, sí. Te digo, es de hacerle summons. Como son tantos, le lanza summons a lo pendejo. Hay algo aquí atrás, ¿verdad? O sea, conociendo estos pendejos, ¿no? Igual tengo miedo, güey. Oh, ok, ese sí es un mini jefe. Ese snake de la caja, eso es lo que me esperaba. Una pendejada de ese calibre, güey. Que me iba a llegar algo así bien estúpido. Perfecto. Eso no estuvo tan mal. La verdad es que me esperaba como que perder más cabrón. Continuemos explorando aquí afuera. ¡Ah, claro! Después de un rato, dicen que esto es más estricto que Sekiro, pero no estoy de acuerdo. O sea, sí he escuchado la queja de que, ah, el Perfect Block está chido, pero es muy estricto y no estoy de acuerdo. Le he hecho Perfect Block a cosas que no he visto jamás, o sea, no me lo tuve que aprender. Yo creo que es igual, más o menos intuitivo, ya que le agarra la onda. Yo creo que nada más la gente no recuerda a Sekiro. Sekiro es bastante estricto. No creo que... Sorry. I've been on my own so long. My sales pitch is a little rusty. Hard to engage in trade when you're fleeing from monsters. Even if the abnormal has become normal, the living must live. Buy something and you'll help both of us. ¿En serio? ¿Hay una pala? This is the shovel, brother. Perdón, es que me da risa que sea una pala, güey. Ese es el arma. Es una pala. Es una pala. Literal, una pala. A ver, vamos a ver cómo es. Este es el arma, es una pala. Me vendiste una pala. Bien cara. Does there live the crat technician who made the friendly three puppet brothers? An alchemist who breathed life into puppets and the stalker who rectified puppets gone wrong. Oh, qué asco, no. The three brothers built the craftsman workshop tower and made phenomenal puppets. Oh, Dios santo. The puppets seem as if they're alive. Good ones helped the people of Krat and worked hard. The people were extremely glad and everyone was happy. They said it's all thanks to the three brothers. The three good brothers lived happily ever after. No me la creo en lo absoluto. Regresamos a nuestro rapier. Shovels are technically access for dirt, you're not one. ¿Qué? ¿Esto es un jefe? ¡Güey! ¿Qué es eso? Welcome to Krat. Wow, okay. Iba a guardar la pala, güey.
Siete esqueles, sí. Está igualito. Voy a guardar la pala porque no escala con destreza. También esta chingadera. No necesito estas cosas. O sea, además técnica y advance y eso. Ese sí lo quiero, el de increase weight limit. Ese sí podría ser útil. Increase damage inflicted on puppets. Este me da lo mismo. Ok. Vámonos. ¿En tu Discord FX? Sí, güey. Sí, sí. No, y hay más noticias nuevas. De que... Ah, no, 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 espera. Estás hablando de la nueva, de hecho. De la más nueva. Que ya Twitch ya no les va a contar los V-Bots. Está chingón eso. Los de Extra Life han de estar así como que no, güey. This used to be the workshop's transportation base, close to Krott's central station. Maybe that's why the puppets were so hell-bent on attacking the place during the frenzy. But I didn't see it myself. I didn't know the scale of it all. So let's add that earthquake. Hay un chingo de gente por acá. Bizarre happenings in Krott and keep moving. Tal vez conoces la Wikipedia de Extra Life. Eran de los más grandes haciendo eso. Yo, lo que hacían era que ponían el stream en la página de Wikipedia. Bueno, no de Wikipedia. Del wiki de Extra Life. Y cualquier persona que visitara la wiki contaba como un viewer. Y eso ya lo están regulando. ¿Qué es eso? Güey, ¿qué es eso? ¿Qué eres? ¿Qué es eso? Uy, tengo miedo. ¡Ay! Ese sí estuvo bien retrasado. ¿Qué pedo? No sé qué disruption, pero no lo quiero averiguar por las malas. A ver, dejamos que nos haga, quiero ver qué hace. ¿Qué hace disruption? ¡Verga! Ok, es curse. Es curse. Es curse. Ok, hay que respetar disruption. Disruption es un estatus de verdad. Ajá. Creo que vamos a necesitar una ampolleta. Ahí está. Soy experto, pero no te hacen sentido. Sí, sé que... Así nos pasaba con Fexer Life. Yo sospecho de otro streamer que... De Souls, que lo hacía al principio para empezar. Duro. Lover's Letter. Ok, vamos a tener que ver el Lover's Letter después. ¡Güey! ¡Estás bien obsceno! Pesa un montón su dodge. Está duro. Lo platiqué con Muse y con Hystrix, yo me acuerdo. Y los tres estábamos en acuerdo que sus views estaban muy altos para el chat. Es cuando se le olvida pagar, cholo. Magazine.
Que están baneando cuentas. ¿O qué esto qué es? Eso tiene más sentido que lo que yo dije. Pero está chistoso que sean exactamente 100. Me va a ver ese güey y va a ser toda una experiencia. Shut up. Ya me viste qué cabrón. Creo que lo que voy a hacer es me voy a encargar de que esa madre chingue. Ok. Y vamos a dejar que él venga. Así es. Ah, ya entendí. Ya entendí. Ok. Ven. Backstab. Backstab. Ah, hola. Balance coin. Okay. Pasemos por acá. Eso puede ser más un tema de cómo Social Blade cuenta los follows, ¿eh? ¿Qué pasa con las vistas de YouTube también? ¿Nunca has visto cuando YouTube tiene más likes que vistas? Y es que puede que en serio los contabilice de 100 en 100 el Social Blade y haga cosas así. O sea, no lo hago preciso, pues. ¿Qué son esas chingaderas, güey? Pinche get over here. ¿Estás curseándome? ¿Eres un basilisk? No, no me está curseando. Okay, eso estuvo bien pesado. ¡Ah! ¡Déjame! Ok, espera. Antes de hacer como que sé qué pedo, mejor me curo la curseada. ¡Ah! ¡Tú curseas, cabrón! No pensé que él fuera a cursear así de lleno. ¿Y esto cursea? No, creo que es solo era del gasecito que dejó ese güey. Sí, justo. Tiene apenas 60k. No era como yo, que tenía un chingo de vistas y luego las perdió todas y ahora nada más se quedó con los follows. Que así estoy yo, básicamente. JRP y yo estamos en la misma situación. Radiant Ergo. Ok. Ven. Sharp pipe. Ok. Hicimos toda esta zona. Estuvo curiosa. Verga. ¡Qué chingados! Ya, me voy a curar porque no sé qué está pasando.
Verga. Me tardé mucho en darle el repost, pero bueno. ¿Hizo doblaje en algo de esa película que salió de Calabozos y Dragones? ¿La viejita? Qué chistoso. O sea, lo peor es que sí conozco la película, así sé de qué hablas. No te mueras, güey. Ah, acaba de salir este año. Ah, yo creo que la viejita. Ah, shortcut. Bello, bello, bello. No más toques, toques ahí. ¿Qué hay ahí, güey? Ahorita nos metemos. ¿Se volvió a ver al pozo de abuela? Ah, yo quería... O sea, ¿que era actor o qué? De voz, tal vez. ¿A dónde vamos? Ah, ya. Estaba perdido. Bueno, quién sabe, ¿eh? Capaz que ahorita... Voy a seguir avanzando, no voy a descansar. Iba a descansar, pero... No le veo el caso, solo tengo 4000 almas. Y me da flojera matar todo de nuevo. Hay algo abajo, ¿verdad? They say when crystals appear from the ground, it's a sign of the end days. El apocalipsis, güey. Claramente. ¿Ok? Quiero estornudar. Ya no quiero estornudar. Odio cuando pasa eso. Tenía miedo de que me pasara. Ajá. ¿Qué? ¿Aquí no hay nada? Estoy seguro que lo que va a pasar es que del otro lado había una pelea. Una idiotez. Y me iba a quedar así como atrapado. Mientras esta cosa me curseaba. ¿Tengo miedo? Lo dije como pregunta, pero... Tengo miedo. ¡Ah! ¿Qué es esa madre, güey? Ok, cúrate, güey. Ok, cúrate otra vez. Ahora es pelear por tu vida. Ando totalmente descargado. ¡No! Ok. 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 Ya nos reconstruyeron. Ya tenemos todos nuestros ítems. Así creo que vamos a estar bien. Creo que puedo correr. Y las cosas no me deberían de perseguir demasiado. Curseado. Curseado. No me vio. No me ves. Ok, ok, ok. Dio lo mismo entonces. Nada más hay que matar esta piedra. Porque yo sospecho que ahí habrá algo que hacer y no voy a poder hacerlo sin la piedra destruida. Güey, lo siento como ese jefe de Sekiro que... Que nada más se hace...
Wey, esa madre está pesada. Y sí cuenta como un cuerpo, ¿no? Sí, ok. Asegurémonos de seguir usando fuego contra él. Creo que con eso ya le hicimos. Aquí ya se está poniendo bien real la cosa. Déjame en paz. Ya me fui. Olvídame. No sé si hay una canción que empiece así, pero si no hay, debería de haber una. Que ya me olvidé de ti. Seguro sí, ¿verdad? Me la inventé toda, pero ¿qué tal? Jesucristo. Motivity crank. Olvídame y pega la vuelta de Pimpinela. ¿Es eso, Terkoe? Pruébala. Es cocaína. Cocaína. Y el mejor riff que has escuchado en tu vida. Y está en una novela. Que nunca vamos a escuchar la canción entera de donde vino. Que seguro no existe, ¿no? Pero de todos modos. Es una joya musical. La verdad, está interesante el caso. El riff más intenso en ching... ¡Oh! ¡Pinches alquimistas! ¡Hijos de la verga! Aquí se ve la intención. Hicieron esto a propósito. Claramente. ¿No le has puesto atención al riff de cocaína? Yo lo he buscado y no lo encuentro. No encuentro si viene de algo o qué. Collapse Workshop. Okay. Hola, Iri. ¿Ya viste mi fondo? Seguramente tengo un perro a la izquierda y un perro a la derecha. Espera, le hacemos así y ya se arregla, ¿no? Sí, ya vi. Abdul está en el sillón y Jolín está en la cama. Así son bien chistosos. ¿Qué están haciendo las ranas gays? Sí, güey. Hicieron a todas las ranas gays. Todas las ranas están teniendo orgías homosexuales en este momento. Ta madre, ¿de dónde vine? Ya me perdí, por eso dije ta madre. Ah, ok, no había venido aquí. ¿Qué es eso, güey? Güey, esos son Victors, ¿no? ¿Son mini Victors? Uy, estoy loco, ¿no? Ese es un puppet. Ok, son puppets. Sí, ya vi. ¡Ah! Ese es Puppet. Ven. ¡Me quiero salir de aquí! ¡No me dejes! Ok, ya puedo contigo. Ok. Yo creo que ese güey regresa. Ese güey regresa fácilmente. Sí, son Victors. Bueno, los grandotes siguen siendo puppets, ¿no? Es lo que no he visto. Parecen... Creo que sí son Victors. Vamos a suponer que son Victors, ¿va? ¿Por qué se te rompió el stance tan rápido?
Porque lo agarré por la espalda. Nunca me había pasado. ¿Tengo cuarzos? Estoy bien estúpido y se me olvidó que tengo cuarzos. La verdad es que no estoy seguro. ¿Dónde están los cuarzos? Suena hot teacher de Van Halen. Sí, te digo, suena como algo de verdad chido, así como Van Halen. Y este... Pero pues, ¿qué te digo? Está perdido. Nunca recuperaremos eso jamás. Me gustaría hacer ciencia con ellos en algún momento, pero ahorita voy a suponer que son puppets. O sea, que cuentan como puppets nada más porque se llevan bien con los puppets. No veo suficiente como para poder suponer otra cosa. ¡Hijo de la verga! Esto está mal, esto está muy mal. Yo no hice consent para esta 7 contra 1 que tenemos aquí. Discúlpeme. Un poquito inconsensuado, no. Si preguntabas, tal vez decía que sí. Nunca sabes, pero no preguntan. Así que bonito el poliamor, pero avísenme. Ah, lo intenté. Bueno, a la siguiente que haga eso voy a intentar hacerle parry de verdad. No. Ok. Ok, vamos. Como estoy bajo. Okay, hagamos eso. No sé qué tan buena idea sea. Sacrifiqué daño por este. No sé por qué lo sacrifiqué, pero lo sacrifiqué. Espero que no haya más grandes aquí. Ese güey se ve grande. Chinga. Voy a intentar cuerpo. Creo que cuerpo les hacía más daño. ¿Estás solo? Primer, Workshop Technicians. ¿Quieres trabajar aquí? No other city in the world today has been receiving more attention than Krat, the city of puppets. Back when the almighty V visited, it was still just a fishing village. ¿Quién es V? ¿Benini? ¿Benin? ¿Da Vinci? It has undergone a brilliant change in the past 30 years, spurred by Krat's puppet industry. Puppets made in Krat's workshops are known for using new technology that is on a different level. Intricately humans, blah blah blah. Workshops' hearts only to fail to prove the outstanding gap between their capabilities. The monopoly on the special power of Ergo. The workshop's beginning wasn't always smooth. One legendary craftsman and his records are great manuals for the apprentices. Craftsman G, obviously Geppetto. We'll learn about his achievements. Okay. ¿Qué íbamos a hacer? Este, había algo más que no he checado. Era una carta a un amor o algo así. Lover's letter. The world is dying. I hear news of the epidemic dozens of times a day. If on top of this I am not able to see you, I may suffocate and die. I will for you at the sign tonight as usual. Don't be late, my love. Oh, ahí fue donde encontramos esa carta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Craftsman G could be any rapper name. It's Geppetto. For shizzle.
What? Quiero bajar porque tenemos esa. Seas mamón, güey. ¿Qué? Me espanté. Oh. It should be a rapper name. Gepetto. Okay. Vamos al hotel. Hay cosas que hacer. Principalmente recoger fruta. ¡Oro! Fruta de moneda. Hay que ver si hay cuarzo que podemos ocupar. Si no, ni modo. Pero también tengo que recoger fruta de oro. Ah, ¿saben qué? Antes de hacer eso, pongamos de la música de... que no hemos examinado. Es este, guay. Esa es buena, esa es buena. Ay, Abdul. Por eso pongo que la cobija, para que no me bajen el cojín. Y ahí van. Ah, todavía no, ok. ¿Tienes algo que decir? You don't remember much. Ask me about it. Okay. Está bien larga ya mi rama. Strange. It hurts so much. ¿Sabes? Quiero experimentar algo. Con el Get Over Here. Get Over Here básica. Claro, él no puede venir. Ok. Ok. Ah, ya vi cómo hacer ese Get Over Here. Y no lo dejo apretado. Si lo dejo totalmente apretado, sucede eso. Jepero, about to drop some bars in this. Okay. Déjame probar más cosas. No, ya, creo que ya todas las probé. Ja. ¿Dará tiempo de hacer un...? Espera. ¿Cuánto daño hago aquí? Usemos a este. ¿Cuánto daño es esto? You feel warmth. Ok, necesito saber cuánto daño es mi daño crítico. Ajá. Me voy a tener que agarrar el número. Ok, esto es 1040. Réstale 1040 a esto. Es como mil y cachito. ¿Cuánto es del rapier? Que 1043.
Claro que conviene cambiar a la daga. ¿Sí se podrá? A ver, vamos a ver. Curioso. Sí, el rapier es como 800 y cacho. Voy a guardar el cuchillo para que la dega esté junto. Más creo que es lo único que debería de estar aquí, ¿eh? Recojamos la fruta entonces. ¿Tienes algo más que decir? Stalker, please. Okay. Qué buena música tiene este juego. Pinche juego chingón. Les digo, ayer jugué Lords of the Fallen y sí sentí el drop en calidad, así, menos calidad en cuanto al producto. Y no es como por insultar a Lords of the Fallen, pero... ¿Qué les puedo decir? Las cosas como son, ¿no? Así como se dice. Las cosas como son. Yo no voy a mentir. Creo que voy a iniciar un build The Advance después. Después de este voy a iniciar uno nuevo. The Advance. Y ver cómo es un build de esos. Porque me han dicho ya varias personas que es de los builds fáciles. Me gustaría saber por qué. Y ahora que ya comprendo mecánicas de juego, estoy seguro que sabría cómo sacarle provecho a un build así. Y con qué arma empezar y todo ese rollo. Entonces, va a estar divertido, yo digo. Esta madre. Allá abajo hay cosas. Claramente. A ver, bajemos. Ahorita ya que no hay nada que perder. Vividegrigo. Ay, esto. Bien. No sé por qué pensé en eso, güey. Bien. Special Crat Supply Box. ¿Qué podremos comprar con eso? ¿Qué podremos comprar con eso? Dark Moonstone. Ahí están estos güeyes. Creo que estos güeyes sí cuentan como muertos, o sea, como cadáveres, pues. Para fines de mis talismanes y chingaderas así. Pinches alquimistas, ¿verdad? Hasta se trajeron todo este equipo. ¿Hay algo matando estas cosas o qué? Sí, hola. ¿Sabes qué? Hasta luego. Quiero checar algo. Ya que me dio la oportunidad. Quiero checar a mi amigo el perrito. A ver si dice algo nuevo.
Sé que los iconos se supone que te dicen eso para ver si los NPCs tienen algo nuevo. Pero quiero platicar con él como sea. Ajá. Todavía no, ¿verdad? Life is short, and all I can do is keep plucking. Okay. Ahí no parece haber nada. Olvídenlo, solamente estaba experimentando. Hotel Krat. Claro, 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 claro. Hay que ver qué nos vende. ¿Y esta personita? A ver, ¿tú qué traes? No matter what fate brings us, I will be at Lady Antonia's side. Serving her is my duty. The very reason I was created. Welcome to Hotel Krat. This is a supply box, officially approved by the city of Krat. I shall open it and add it. No matter what, they're serving welcome to... Vean eso. Rusty Cryptic Vessel. Full Moonstone of the Covenant. Okay, okay. Necesito varo, necesito varo. Mucho varo. No, todavía no me alcanza. Creo que ya con eso. No matter what, serving welcome to... Hola. ¿Qué es su verga? No necesito tanto. No matter what, sir, be welcome. Ya. Soldat. A ver el Cryptic Vessel. No sé si sí quiero mejorar esta chingadera. Creo que esto ya lo tiene hasta el final. I know my way. Full Moonstone. Y creo que ya eso es así como el upgrade final, ya no hay más. Literal. Y no estoy seguro si ese es el boss weapon que quiero mejorar. No he probado el boss weapon que es un rapier. Ah, thank you for coming. I was going a bit stir crazy, as the poets say, cooped up in the hotel. Why don't I read the contents? I'm sick and tired of reading conversations between society's elite. Hide these, kill that, steal those. It's all the same. And the people who want them deciphered act as if it's the end of the world if they can't read them immediately. Tiresome. I am a simple, albeit brilliant man. Solving the code is what makes me happy. And with a friend at my side, what more is there to wish for? Perhaps... Ah, no leí lo último. Bueno, no importa. Oh. Oh, vamos con perrito. A ver, déjame ver si está aquí el zorro, el perro. Perro grande. Hola, perro grande. A great weapon calls for a... ¿Cuál compro? Creo que voy a comprar ambas. Ya hice la decisión. Porque son armas de técnica ambas. Quiero ver cómo es el moveset.
¡Wow! ¡Qué weeb! ¿Qué? ¿Qué demonios? Espera, ¿esto hace lo que creo que hace? ¿Es en serio? A ver, espera. Ok, ok. Tengo una duda. ¿Otra vez? No. Creía que era un parry integrado. ¿Es Moonbeam? ¿Qué? Es un combo. ¡Qué weeb! ¿Qué es esto? Ajá. ¡Wow! A ver. Okay, ¿requiere más tiempo? ¡Oh! Y cuenta como un parry. La verdad es que no estoy seguro. Como que ambas se ven viables. ¿Tiene sentido? Precious sword, the saber of a commander from a quiet eastern land. Etiquette. Ahorita vemos, supongo que los puedo mejorar ambos. Debo de tener suficiente material. Sí. Y puedo ver a partir de ahí como que la diferencia de daño y todo eso. ¿Saben qué me preocupa? Que nunca escuché un teléfono como para este... Hay una llave que no he abierto. Y eso me preocupa un poco. Nunca encontré un teléfono, nunca escuché un ring ring. Ay, güey, ¿qué pez? ¿Qué sucedió contigo? Oh, you're here. See? I told you I'd do it. No trace of Alidoro inside though. And the Hermit's cave itself is too deep for me. Okay. My next stop is the Relic of Trismegistus, one of Alidoro's favorite treasure hunting grounds. I'm curious why he'd go back there time after time. Oh, maybe I'm getting the hang of this sort of work. See you later, treasure hunter. Mm-hmm. I'm trying to track down Mr. Alidoro. El verdadero, ¿no? Me imagino. Attribute and purification. ¿Y esto qué hace? Solo por curiosidad. Ah, ah, okay. Ok, ok, eso no fue terrible. That was not horrible. Could have been worse, I guess. I suppose. Vamos para acá. Oh no. Oh no. Jaja.
Eso me enjajó. Es para acá, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado aquí porque seguramente hay trampas. Entonces, ya saben. Ya se la sabe. Super. Redientergo. Ah, hola. Catalyst. Esto no fue terrible. No sé si valga la pena ese brinco. Withers wins, right? Casi no llego, güey. Moonstone para mi daga. A huevo. Someone's reports notes. This place is contaminated too. There isn't much extra water left. Kind Herman helped me, but he knows he's not going to last much longer either. Terrible mutations from the side effects of petrification disease neutralization process. Many people of Krat will turn into carcasses, the alchemists, monsters. My friends are the only thing that comes to mind in my final moments. Lumachu is ill. Sophia is missing. Lorenzini is lost hope. H is dead? H. And here I am, Medoro. So Sophia, Lorenzini, Lumachu, who's Lumachu? And who's H? Someone will know the truth? Wait. Ah, shit, they know. Lorenzini sabe. I am Medoro the reporter. My weapon was my pen and the truth. Now I leave my records. Oh. Huh. Con cuidado. Resplandeciente. Aquí murió Medoro. Medoro conocía a Benigni. Entonces. Así bien, digo, no solo profesionalmente. Era su amigo. Ajá. ¿Vienes o qué? ¿Ya vienes? Ah, ya sé qué es. Okay. Yo creía que iba a ser algo mucho más
Escondido. Lorencini, Bolecini, Potuccini. Motherfucker's got a fucking pipe. Sí, por favor. Qué sexy. ¿Te gustaría venir para acá? Creo que sí le gustaría. Estamos. Fire Breeze. Muy bien, muy bien. Continuemos. No sé si conviene ir por acá. Claramente no hay nada ahí. Puedo brincar, ir por arriba. Hagamos toda la vuelta. Toda la vuelta es lo que yo quiero. Electric Blitz. Beautiful. A partir de aquí ya está aislado, ¿bien? Ya podemos continuar. Limpiamente. Oh no. Dark Moonstone of the Covenant. ¿Sabes? Voy a regresar al hotel. Ya, yeah, let's go back to the hotel. Hay que mejorar las armas de boss que tenemos, nada más para tenerlas adyacentes. Cerca. Sí, yo creo que sería lo mejor. Stargazer designed to test how big a Stargazer device can become. Oh, por eso está tan grande. Qué chistoso. Eso es muy curioso. I know my way around. Upgrade weapon. ¿Qué escalamiento tenemos? 150, 76, 207, 26. ¿Qué especie de daño es este? Now that is damage. Holy shit. Tengo una pregunta. Y buen daño crítico aparte. A ver, intentemos esta arma. Let's test this weapon. Not against it at all. Hermit's Cave, Hermit's Cave.
Ah, se me olvidó usar un cuarzo, pero no importa. I forgot a quartz, like a dummy. No, esto está bien. Sí, esto está bien. Wow. Holy mierda. Creo que vamos a mejorar esta fregadera. Black steel. Espera. ¿Hay disruption aquí? ¿Qué es black steel cutter blade? Esto es advanced, ¿verdad? Tiene que hacerle al menos un poquito. Sí. Hola. No le hiciste daño, demonios. Wow. Bien, bien, bien. ¡Salir de aquí! ¡No! ¡Chinga! Debí de haberme deshecho de esa chingadera desde el principio. Es lo que debí de haber hecho. Con una granada o algo así. Bueno, ahora ya lo sé. Dije, lo voy a hacer una vez que baje. Y no contaba con que me iban a tener ahí atrapado. Okay. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! Nos pasó de nuevo. Adiós, 2000 almas. Esta es la primera vez que he perdido almas en este juego. Todo por el curse. No me he acostumbrado al moveset de esta fregadera. Ven, ven, ven. Adiós. Traté de hacerle deflecto a todos esos, pero bueno. Bueno, no pude hacer el perfect block. Adiós. Yeah.
Ven. Quiero probar algo. Una granada los matará así directo. Tengo aquí un cluster grenade. Y creo que esto... Oh, wow, esa está bien curiosa. Ok, esto ya es fácil. Ah, oh, no. No brinqué. Por güey. No apreté el botón. ¿Y la de arriba? ¿No se va a tirar a mí? Ah, creo que se cayó. Water is strange. Tears and blood have turned blue. I have seen the revelation of the blue butterfly. ¿Qué? Esa es Sofía. The fairy is far, the fairy is crying. The hands of the clock have gone round and round to find the boy's future. Supongo que eso habla de mí. Yo soy el boy. Adiós. Un nuevo récord, ¿eh? Leave the butterfly running here. Remember, you are human. Now it's time to get out of this string. ¿Qué demonios? Black cat hunting apparel y un cuarzo. Papá. Black cat hunting apparel. No, y, pero no tengo el black cat, el sombrero, ¿no? Okay. Wow. Tengo que acostumbrarme al buset más lento de esta cosa. Porque sí es un poco incómodo para mí ahorita manejar esto. Pero bueno. To the hotel. What's up, gamer? How's it going? How are you doing? Captain Beedub? I'm just exploring here. I think we got a lot done. A ver. Un nuevo récord. Misty Air. Tú ya estás. Hay que comprar algo aquí con él. Ya puedo comprar estas cosas de aquí. Estoy slightly heavy. No me había dado cuenta.
Creo que por eso no estaba recuperando mi estamina tan rápido. I was having issues with my stamina, and I think that's why. I was slightly heavy. Gato. Muy bien. Muy bien, gato. Cannot use this. You don't remember. Ask me about it. Okay. ¿Hay algo más que haya recogido? Yes. An attack. A ver. Natural recovery upon weapon attack. Weapon durability consumption. Fable arts. Supongo. Special grindstones. Okay. Eso está interesante. Aquí nos crece la nariz, vamos a checar. Vamos a ver si le crece la nariz. I wanna see if his nose grows. Wouldn't that be great? Creo que ya no hay nada. Y creo que sí voy a usar mi... I recognize it anywhere. This is a saber from the country of the morning. You found this in the barren swamp? That's odd. Remember how I said my family were weapon experts? One of my earliest memories is of talking about sabers like this. Por mi arma. Okay, that's cool. With no one claiming ownership, I suppose it's yours. But take good care of it. This weapon carries a little bit of my heritage. Okay. I know my way around a weapon. Decidido. Hubo diálogo especial. Dos treinta y cuatro. Paste armor. Esto es para slash, ¿no? Sí.
Collapse stream. Supongo. ¿Qué opción tenemos? Use the phone to answer the King of Riddles correctly. Sí, pero ¿dónde? ¿Dónde hay un teléfono? Me gustaría saber eso. Un teléfono ahí, ni modo. ¿Es para acá? No. ¿Dónde es? ¿Es aquí a la izquierda? Creo que sí. Aquí arriba va a haber algo, y está bien. Walker of Illusions. Whoa there. Este sí es un boss, entonces. Oh, mierda. ¿Qué? ¿Segunda fase? ¿Qué? ¿With what? ¿Qué? ¿Qué especie de voz es este? Victor could not be completed. May she become the owner of the truly complete elixir. Disculpe usted. Excuse me very much. The hotel is under attack. Everyone's in danger. Head to the hotel and hurry. Sí. Communication through ergo. What? No. Performance up to Geppetto, but your lies will be useless in the new world.
the world of truth. But you are worth studying in the meantime. What could it be? Come on, pal. No time to lose. Sí, 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 sí. Te vas a amputar, estoy seguro. Ya sé qué pasó. Va a matar a Sofía, va a matar a... No, la chica de que me mejoran las cosas. Teleport to another stargazer. This was a bust, pal. Let's get back to the hotel, quickly. You know, walking works. Let's walk. Okay. The start, you know. Ni modo. Vámonos por acá. Esto se ve prometedor. Oh no. Hey, so there's something horrible in front of the hotel. It might be worse than what we saw at the cathedral. All right, tighten up your springs and let's go. Sí, ni siquiera voy a recoger el desmadre que está ahí. No sé si... What the fuck is that? Eso se ve como un puppet. Claramente es un puppet. Ven. Está revivido el Parade Master. ¡Demonios! ¿Qué? Oh, voy a morir. ¿Tengo que usar esto? Oh, no me digas eso. Nunca me había pasado esto. Necesito usar una ampolleta de estas ahorita. Ok, what the fuck. Full Moonstone. Bien, bien, bien. ¿Dónde está el norte? ¿Cómo vamos al hotel por arriba, verdad? Ok. So what's happening now? Let's get back to the hotel and our friends. Hay cierto nivel de urgencia. Vamos, vamos, vamos. No sé, capaz que el tiempo se importa. No tengo ni idea. Fue este pendejo de los alquimistas. Bien seguro. El del medio ojo. El que me dio la llave. Sofía, hipócrita. ¿Ok? You're alive. I was worried because I didn't hear from you. The stalkers have kidnapped Geppetto. Okay. It was the fox
The cat and the Black Rabbit Brotherhood. Okay, okay. But really, I sense Simon is behind this. Sí, correcto. 100%. First, go to the second floor and make sure everyone is okay. I'll try to figure out where they ran off to. Antonia might know a secret passage. Try asking her. Okay. First, Antonia might know a secret. Okay. Vamos a ver, vamos a descansar aquí rápidamente. Por si necesitamos seguir atacando. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú no. Por favor, ella no. Penini, ok, pero... Y Antonia, supongo que Antonia ya vivió su vida. No. Tengo que checar esta parte primero. Who's there? I'll never open this door. You might as well give up. Oh, it's you. Is it safe out there? Ah, el alivio, el alivio. Okay, come in. No me acordaba de su nombre, pero escuché la voz y sabía que era Eugenia. Okay. I'm sorry, child. Geppetto has been kidnapped. ¿Todos están bien? No. No, tú estás bien, okay. Esperen, falta una persona. Solo nos falta una persona. Tú. Geppetto como ser uno de los responsables, él sabía lo que estaba haciendo, pero los demás son inocentes. Okay, tú estás bien. Mr. Stalker, it's you. Jeez. I thought it was the intruders again. It's a relief you're safe. I was helpless, hiding the entire time. This is my first time coming back out. Okay. You surprised me, but make no mistake. You're always welcome here, Mr. Stalker. Let me know if there's anything you need. Stalker, please. Okay, él está bien. Y justo la chica me había chuleado mi katana y dije, no, la mataron. Good night, Boba Fett. Have a good one. I thought she was gonna be dead. I'm kind of invested in her since she said that my weapon was cool. She said my weapon was cool, man. She was like, yo, your weapon is fucking cool. And I was like, yeah, thank you. You're here. That's a relief. Being trapped somewhere. It's the worst. It's good to be free. Oh, sorry. I should be thanking you first. No, está bien. When you came in, you reminded me of the Hound. Probably because both of you saved my life. Thank you so much. El Hound me vale pito. You're here. It's good to be free. When you came in, you... Tú. You have my personal thanks for saving Master Benini, sir. Do look after him, won't you, sir? You have my pers- Do look after him. It was a planned ambush. I'm afraid there's nothing we could have done about it. More than anything, I'm concerned about how it shocked Lady Antonia. All this mayhem is certainly going to affect her condition. I'm sorry, child. Geppetto has been kidnapped. The alchemists planned the whole thing. All while we were hiding here. Ah, Bill está bien también. Expect an attack on the hotel. The possibility never crossed my mind. However, I think we can track them down. My portrait. Behind it lies a passageway to their base. The hotel had an accommodation with the alchemists. Long ago. Play this chord on the piano in my room. It'll open the secret passageway. And you can save Geppetto. Okay. Anger. Apparently, I must remain in this room.
I hope Geppetto is safe. Be careful out there, won't you? Apparently. Be careful out there. Okay. Que Geppetto esté secuestrado no molesta tanto, pero creí que iban a matar a Eugenia y eso no lo podíamos permitir. Eugenia es demasiado dulce, es demasiado pura para este mundo. Ok. Enhanced weapon attack when discharged. Yeah, why not? Red tear stone right there. Item type. Chris Rishon throwing. Yeah, sure. Increase pulses? Sure. Oh, ese va a ser el siguiente que voy a tomar. Les voy a partir el hocico, no tienen una idea. Sea como sea. Me falta hablar con Benini. Benini Lorenzini. Thank you for another timely rescue, compagno. I seem to find myself once again in your debt. I talk a big game, but when push comes to shove, I freeze. It'd be funny if it weren't so pathetic. You're a businessman, friend. Surely there must be something that only I, in all my genius, can contribute. But if there is not, then Vedigni is here to help you in any way he can. Fear not. Ah, looks like you've dealt with the puppets menacing the hotel steps in your typically dashing style. That should give us more than enough readings to analyze. Okay. The King of Puppets used carefully measured ergo wavelengths to control other puppets. But that's just the means to an end. We still don't know if the frenzy arose by the King of Puppets, or if someone else is pulling the strings. No pun intended. I must find a way to prevent puppets from hurting any more humans. The tragedy of Arlecchino must remain a one-time performance. Mm-hmm. These records are like a puzzle wrapped in riddles. But I always did love puzzles. The light shines brightest in the darkest times, and you will be the first light. I am counting on you. That's sweet of you, Geppetto. Benini. Switch Legion Arm, no. Craft Legion Arm. No habíamos creado Aegis. Craft the Legion Arms, oh cool. Modify Legion Arms. Supongo que toca Emergency Shot. Ok. ¿Tú estás bien? Soon you will see the Isle of Alchemists. But be warned. You're walking into hell. And I should know. You were trapped there too. The truth is, I escaped from there. I had to leave a lot behind. And that is why I woke you. Like you, clever one. I am more than I appear to be. I'm ready for you to see the real me. ¿Cómo? Show me that you're ready too. Please. Save us. Save Krot. I knew it. There is a secret passage. The Stalkers must be getting information from the Alchemists. Clearly. It might be the only path to their base. Hurry. Whatever choice you make, I shall wait for you. Not enough ergo? I just need 3,000. Mm-hmm. Dame 2 de estamina. ¿Qué? Uno más, ok. Y más defensa. Ay, gracias, eh. Mm.
Aquí no hay nada, ¿no? Que regresemos. I'm not worried about Gepetto. Gepetto no me preocupa mucho. Me preocupan más los demás. It was a planned ambush. More than anything, no matter what fate serving her. Welcome to... ¿Tienes más cosas? Puedo mejorar mi cuchillo otra vez. You are here. That's a relief. It's good when you came in. You... Alidoro has disappeared. Ah, claro. He disappeared while fighting those stalkers. Worst case scenario. No, he was with them. Oh, I shudder to think. There's already too much death in this city. He's one of them. I just want safety for everyone at the hotel, at least. That's why I should make sure you're well armed. If you need anything, just ask. You're here. Don't worry, lady. Not enough materials. We can pop one of these, I think. You're here. Not enough materials? ¿Más? Oye, está caro. Está caro. You're here. Wow. Okay. Vamos a usar la daga un rato. Storage. Ok, no me quedé a explorar por la urgencia. Pero ya podemos explorar allá atrás. Y sí sentí la urgencia, sí sentí que tal vez podía ser peor si me tardaba demasiado. No estoy seguro. I'm not sure if this thing was time sensitive, but I behaved as if it were. You saw me, right? I was pulling all the strings to beat the boss, making sure I didn't die a single time. Hotel Krat. Foggy Dawn. ¿Vine de ahí? No, vine de aquí, ¿no? Un misterio. Vi algo por ahí y no me detuve a ver qué demonios. Porque fue después del boss. Ok, después del boss. Y pude haber recogido algo que no recogí. Porque dije, no vaya a ser la mala. Fue antes del boss, no recuerdo. Fue antes del boss. Vamos antes del boss y exploremos un poco. Porque había más cosas. Puede que nos haya faltado algo aquí. Continuemos por aquí, no sé qué hay, pero me huele a que tal vez hay un teléfono. Legion Magazine. ¿Qué habrá por acá? Yo creo que sí hay más, ¿eh? ¡Ajá! Lo sabía. Moonstone.
don't really care about that. I want the full moonstones. Demonios. Okay. Ya sabemos dónde está el teléfono y luego vemos el resto. Half Moonstone. ¿Aquí qué hay? ¿Más curse? Fable. Okay. Está difícil. Ah, qué mala rima. Opera House on Rosa de Bell Street. Okay. Thank you, brother. Muy bien, muy bien. A la Opera House. Vamos para allá. ¿Era por aquí? Sí. Claro, luego vamos por ti. Quiero el Opera House. Debe de andar por aquí. ¿La estatua de la cantante? Eso era lo que dijo. Nos dijo que la estatua de la cantante. Y yo, pues, ok. Ok. Now lying.
¿Qué pasó ahí? ¿Por qué mis frames se van a la verga? Que busquemos la estatua de una diva. ¿Será que está fuera? Su shadow, dijo. The celebration of Lady Serasani. Busquemos una estatua de... I still miss you, Camille. Gigi. ¿Gepetto? ¿Gepetto es Gigi? Could be Gigi. In the Opera House. Ok. Probemos varias cosas. Primero voy a entrar por abajo. No sé por qué mis frames aquí afuera están de la patada, pero... Acabo de recordar que aquí hay puro puppet. Ok. Estamos bien. Tengo como 50 frames aquí. Catalyst, Vivid Ergo. Oh, really? Ven. ¿No vienes? Don't make me use something. Cambiemos de, de ampolletas. Jeez. Estoy haciendo esto atrás porque es relativamente sencillo hacerlo al revés. Pero creo que me equivoqué de decisión. Creo que la decisión no fue acertada. Aquí no hay una estatua, ¿no? Aquí abajo. Sí, solo está eso. Aquí está. Pass by. En su sombra, dijo. No tengo una pista. Newspapers, letters, pictures. Su sombra.
Ah, ya sé. Felina Corday. ¿Habrá otro gesture que puede usar? Es el que tiene sentido para mí. Respect. Demos la vuelta. Tengo sospechas de que esto no es todo. Su sombra, dijo. ¿Será que ya la tengo? Me daría mucha risa que ya tengo un Red Apple. Me acuerdo que le di una a la chica que estaba aquí cantando, pero... No, no hay más, ¿verdad? Oh, mis frames. Oh, mis frames, Dios santo. ¿Eres tú la que me quita los frames? Dios, esperemos. Esto estaba aquí, ¿no? Sí. Her shadow. Her shadow. ¿Qué especie de pista es esa? ¿Verdad? Tal vez aquí. Voy a seguir buscando el piso. Si pudiera pasar allá atrás, sería otro tema. I'm gonna go upstairs. Okay.
Ok, cuidado, cuidado. También es una estatua, pero olvídenlo. ¿Aquí? Es que aquí estaba la real. Juro que vi algo en el piso. In the opera house. Red Actress's Locket. Small locket that was given as a commemorative token. Holds a portrait of a girl stabbed by a knife. Huh? ¿Qué? Your loving sister Adelina. That's the white lady. Okay. Aquí no hay nada, ¿verdad? Sospecho que tal vez desbloqueé algo con el con la estatua de abajo. Ok, let's give this a shot. Sí, ahí se debe de desbloquear alguna opción, estoy seguro. What the fuck is this place, man? Yeah, let's try some bombs, I suppose. Talk? Oh, decía talk or investigate. ¿Qué? Este es investigate. Okay. It's talk. Oh, this, yeah. This. I have a feeling that the King of Riddles set me up. I don't think there was a correct answer for the last riddle. I think no matter... Did you get the question wrong? Oh. Yes. I'm trying to see how this works. Well, I have these two things. Wedding ring. Ah, vamos con este Benini. Do I have to tell you what he said? I know what he said. That's why I'm here. Let me get to Benini though. I may have misunderstood him, but I know what he said. Hotel Krat, el piano. Ah, hablemos con este güey.
Hola, joven. Hello, my only friend. Being angry for someone else's sake, I think it's brave. I hope I find someone I can be brave for. Thank you so much. Hello, my only friend. Can I was gonna rest here. Out of habit. He's sitting in the shadow of the statue. No matter what fate serving her, welcome to... Tú no tienes manzanas, ¿verdad, cabrón? Bright red apple. Bright red apple. You have my personal look after at the house of Anini. Riches. Spy him out. ¿Tú tienes algo que decir? Whatever choice you make. Nope. These two. What about you? I never imagined the stalkers would dare attack the hotel. What's going on? Strange. It hurts so much. Strange. It hurts. Okay. Regresemos al Opera House. Ah, the tree is with the gold coin fruit. Okay. Ahorita, you know what I'm gonna do? I was about to speak to you in Spanish. I'm gonna check what emotes I can do in front of the tree. It's the last thing I can think of. I think it'll be the stage, but who knows? Este lugar es extraño. Denme 5 minutos, ahora regreso. Oye, we're back.
Ya regresamos, fue rápido. Nada más quería ir por uno de estos. Que tengo sed. ¿Qué pasó? Oigan, ¡ey! ¡Se robaron una manzana! Ok, this is important. ¡Hijos de su madre! ¡Ya los vi! ¡Se robaron una manzana! They stole an apple. Hijos. Son of the beach. No wonder they were suspicious. Andaban sospechosos. Ambos dos andaban sospechosos. No statues here, huh? Dudo mucho que esto haga algo. Pass by. Tal vez así veo la sombra. There needs to be a way to see the shade. That's the thing. Wait, what about taking care of the light source? ¿Y la luz? La luz. Talk, investigate, talk. No importa dónde esté, ¿no? Tal vez estar así como en la sombrita. Should have taken a screenshot. ¿La luz de dónde está viniendo? ¿Aquí no hay fuente de luz? No light source. Esperen. Estamos en la sombra. Intentamos pray remembrance, tal vez. Si no, lo voy a buscar ahorita. Me rindo. Ya nos toca checar. King of Riddles, Apple.
Oh, we needed a second apple. Ya valió pito. Ya valió pito. ¿Cuántos red apples hay? Oh, ok. Sí, ya valió pito. Solo hay una en todo el juego. Oh, we're fucked. We needed an apple. I thought this is we're gonna get an apple. No le había entendido bien. So I just remember the answer for New Game Plus, yeah. That's some bullshit. But okay. I wonder what was in that room, but I guess we'll never know. We will never know. Entonces, ¿qué nos toca? Hotel Krat, I guess. It's really sad that we don't get more than one fruit. You know, I thought maybe the person would have an apple on her. So I went to her and I got this other thing, this red actress's locket. Strange. It hurts so much. Okay. Ah! Por acá. Esto. Relic of Trismegistus entrance. This is the Isle of the Alchemists? ¿Qué hay aquí? Who would have guessed all this was beneath the hotel? Wait. Is this the relic of Trismegistus? You know, it's the strangest feeling. I think I've been here before. Maybe I haven't gotten all my memories back after all. I don't know exactly what's going on, but someone was dragged away from here. We have to follow. Hurry! I'm underground, but I see a butterfly. Have I gone mad, or is it from another world? No, it's real. Hmm.
At Moonstone. Lydia from Moonstone. Full Moonstone of the Covenant. An alchemical booster. Technique crank. Ok, son las 2 de la mañana. Son las 2 de la mañana, no puedo estar aquí tanto tiempo. It's 2 a.m. It's 2 a.m. I'm gonna call it for the night. Regresaremos en su momento. Ah, no, quería el título para la música. Pero bueno. Bueno, a ver, regresemos aquí. Haz play. Quiero la musiquita para despedirme. Por favor. Right, boys. Ya nos vamos a dormir. Que les vaya bien a todos ustedes. Oh, my dog knows we're going to sleep. Sí, sí, ya es hora, ya es hora, ya es hora. Ya es hora, ya es hora. Ya es hora, ya es hora, ya es hora. Ambos, ambos ya es hora. Para ustedes dos. Mi cursor. Right, it's about time to go to sleep. And I love this music, that's why I wanted to play on that. Bueno, jóvenes, que les vaya bien. Buenas noches y hasta luego. Yo creo que mañana vamos a llegar hasta la isla de los alquimistas. Vamos a ver quién está guardando aquí el camino a los alquimistas. Y yo creo que nos vamos a topar con el perro y lo vamos a matar. Bye, bye.